polémica ley de alquileres que fue derogada. Después entró en vigencia, entre comillas, el DNU del gobierno de Milei. Saben ustedes que hay aspectos del DNU que se fueron cayendo por amparos presentados. Pero en esta materia, en alquileres, está vigente el DNU del gobierno de Milei, que ha generado una liberación del mercado. Han aparecido, aparentemente, por lo que se está viendo, más propiedades para alquilar, porque antes un propietario no estaba dispuesto a alquilar. Existe la libertad de pactar el precio en dólares o en pesos. Bueno, y también el lapso por el cual se alquila una vivienda. Vamos a hacer un repaso por algunos barrios del panorama de lo que se está viendo y después le vamos a pedir la opinión, por cierto, a un economista. A ver, precio de los alquileres, valor de referencia, 45 metros cuadrados. Bueno, barrio Villa Belgrano, 325 mil pesos. Barrio General Paz, 242 mil. Barrio Observatorio, 237 mil. En el centro, 225 mil. Nueva Córdoba, 281 mil pesos. También el valor de referencia, para que ustedes tengan un cálculo, obviamente que en algunos barrios no se alquila por 45 metros, sino por más, de más está decirlo, ¿no? En Alberdi, 196 mil pesos. En Alto Alberdi, 196 mil. Un poquito menos en Alberdi, 193 mil. En Alta Córdoba, 189 mil. En Pueyrredón, 146 mil. Y en Barrio Güemes, 212 mil. Vamos a consultar a un economista para que haga una observación acerca de lo que está pasando en el mercado. Bueno, analizamos los 10 barrios con mayor demanda, ¿no?, en la ciudad de Córdoba. Los barrios de mayor precio, tomando como referencia un departamento de 45 metros cuadrados, los más caros son Villa Belgrano y Nueva Córdoba, que rondan los 290 mil pesos para un departamento de esas características. Le siguen un escalón por debajo Güemes y el centro, que están en torno a los 255 mil, 260 mil pesos. Un escalón más abajo encontramos a Barrio General Paz, Juniors y Alta Córdoba, que están en torno a los 235 mil pesos. Y por debajo, valores que están entre 200 mil y 215 mil pesos, se encuentra Alberdi, Alto Alberdi y Observatorio. Vemos que en Villa Belgrano hay una caída en los precios nominales, que baja un 10% casi desde principios de enero a finales de enero. Nueva Córdoba se mantiene, sube apenas un 2%. Después vemos bajas también en lo que es General Paz y Juniors, que hay una baja nominal en el precio, en torno a 10 puntos también. Y en el resto de la ciudad, en el resto de los barrios que mencionábamos recién, se ven aumentos en torno a la inflación, en torno a los 8 y a los 15 puntos. Sí hay una mayor cantidad de departamentos puestos en alquiler. Esto hay que tomarlo con pinzas porque Nueva Córdoba es un monstruo al lado del resto de los barrios y en esta época del año aumenta mucho la oferta casualmente. Pero en el resto de los barrios también vemos que muchos departamentos ingresan al mercado de alquileres, quizás departamentos que estaban en venta antes de estas modificaciones institucionales que se están dando en estos meses.